¿Qué tenía para decir ante sus colegas, los presidentes? Bueno, dos cosas. En primer lugar, me mantenía en la posición de la asamblea anterior de que había que transitar el camino jurídico. El propio estatuto de FIFA establece la posibilidad de recurrir ante el TAS. La medida de intervención es una medida que no tiene fundamentos jurídicos. Los dos argumentos expresados se caen por su propio peso. Uno de ellos es el de los estatutos. Estábamos a 21 de agosto, el plazo que teníamos era el 2 de diciembre, por lo tanto, si fuera el 3 de diciembre, aceptaríamos como causal de la intervención los nuevos estatutos. Y lo segundo es, el segundo fundamento, que tampoco es válido, es que no se estaba desarrollando el proceso electoral en forma transparente y democrática. Bueno, los dos argumentos son falsos y por lo tanto hay que concluir que esta es una decisión política, ¿verdad? A lo político le vamos a responder con lo jurídico. Evidentemente una pulseada política está perdida, pero por suerte vivimos en la propia FIFA establece el recurso al TAS, es la posición que tenía Liverpool en la asamblea anterior y por suerte hoy tuvo 9 votos. ¿Se siente triunfador? No, para nada. Lo único que me importa. ¿Quién tiene que redactar el recurso, Palma? Ya se ha nombrado 3 abogados, el doctor Goicochea, el doctor Leiza y la doctora Tarulo, pero van a trabajar en conjunto con el propio Consejo Ejecutivo, que es hoy quien tiene la representación de la AUF. ¿La intervención avanza después de esto? Posiblemente, sí, posiblemente, pero ¿cuál es el drama? Digo, Argentina estuvo intervenida, fue al Mundial, las ligas siguieron, se creó la Superliga, vamos a no dejarnos intimidar por las palabras y por las amenazas. Ahora, lo segundo que tenía para decir... A ver, estamos ansiosos por escuchar. En caso de que el TAS no nos dé la razón y efectivamente haya que votar un nuevo presidente con los estatutos nuevos, es decir, con una composición de asamblea distinta a la que tenemos hoy, que es de 17 miembros, Liverpool exige o condiciona su voto, o sea, el voto de la reforma de estatutos, que es el estatuto del 4 de abril, o sea, es un estatuto que tiene una conformación del Congreso de 31 miembros, 16 de los clubes de primera división, 6 de los de segunda división, 6 de OFI y 3 votos más, que es uno el fútbol amateur, otro el fútbol femenino y otro el fútbol playa. Esos son los 31 votos que conformarían el futuro Congreso con los nuevos estatutos. Para que Liverpool acceda a votar ese estatuto, exige la renuncia en los organismos internacionales de Balbi y de H. Y además se exige que los integrantes del Consejo Ejecutivo de este periodo, incluido el señor Valdés, más los 4 que hoy sobreviven, se renuncien a ser, renuncien a integrar. A ser candidatos para el periodo de estos 4 años. ¿Está en conocimiento de que Eduardo H. podría ser uno de los interventores? Lo escuché hoy, sería una muy mala señal, porque no es el hombre que queremos los clubes. ¿Invitó a debatir a Lugano en un canal de televisión? Sí, para el próximo domingo. ¿Qué respuesta tuvo? Aparentemente no va a concurrir, o sea, en definitiva, si la respuesta que tengo, que me la comunicó el coordinador del programa, es que por razones de agenda no va a poder estar el domingo en punto penal. ¿Qué quería debatirle a Lugano? ¿Qué quería debatirle a Lugano? Todos estos temas, todos los temas. ¿Discrepa con lo que dijo el ex capitán de la selección hoy? Sí, absolutamente. ¿Cuál es la mayor discrepancia? La discrepancia es que, advierto una visión absolutamente apartada de la realidad, condenando a los clubes y los dirigentes, que somos los que promovimos todos los males del fútbol. Los jugadores existen porque hay clubes. El fútbol uruguayo tiene más de 100 años con estos estatutos. Los clubes han formado no solo jugadores brillantes como él, sino que han sacado de la calle a muchos miles de jóvenes que no haber clubes estarían en la droga, en el alcohol o en la delincuencia.
me parece que esa calificación despectiva, ¿no?, de los dirigentes es una extralimitación, pero es una perla más, porque también ha dicho que según él el presidente de la U debía ser Valdés. Bueno, ya vimos cómo terminó renunciando Valdés. Así que bueno, muy buena percepción de la realidad no tiene. ¿Cree que era problemas de agenda o entiende que no acepta el debate? No sé, digo, en definitiva, capaz que se arrepiente y ojalá que así sea. Y ¿Los jugadores quieren estar en la asamblea de clubes? ¿Quieren tener un porcentaje de votos? Vamos a entender. O sea, yo no lo comparto, por más de que haya países que han incorporado jugadores. Yo pienso que cada uno tiene que estar en su lugar. Cuando los militares salieron de los cuarteles y entraron al Parlamento, la embarraron. Cuando los obreros dirigen las empresas, estas se funden. Y bueno, los jugadores tienen sus derechos, que pidan sueldos dignos, cobrar al día, infraestructura, buenas canchas, buenos vestuarios. Pero además es el sentir de los jugadores del Uruguay. O sea, acá se pide transparencia, se pide democracia, y yo estoy en conocimiento de que cuando el señor De León, inmediatamente a la renuncia de Valdés, habla del presidente de la UDAF, sí, planteó parar el fútbol en forma pública, bueno, en consonancia con esa afirmación, los actuales conductores de la Mutual convocaron a los delegados y tenían una nota redactada que no es ni más ni menos que la nota que firmaron Godín, Lugano y, o sea, una nota redactada pidiendo la intervención. Esa nota no prosperó, ni siquiera se llegó a votar porque no había ambiente. La posición mayoritaria de los delegados de los clubes era la de que, bueno, vamos a esperar, no tenemos por qué incidir en la elección del presidente de la AUF, vamos a esperar. Nosotros vamos a luchar por lo que son nuestros derechos, porque cobrar en fecha, porque se respete el estatuto, reivindicaciones absolutamente legítimas. Sin embargo, una vez que se provoca la intervención el 21, al día siguiente o a las 48 horas, la dirección de la Mutual, la directiva de la Mutual, salió a respaldar la intervención y a estar en un todo de acuerdo con los que habían firmado la solicitud, y ya los vimos ahí en las imágenes todos juntos, el presidente de OFI, el presidente de la Mutual, estaba Matías Pérez también, Lugano, el presidente de AUDAF, y eso lo hizo sin convocar a los delegados, además con el antecedente de que no prosperó una posición como la que, o sea, me parece que hay que hablar con hechos, hay que hablar con el ejemplo, ¿no? De todas estas cosas yo quería debatir. Pero igual en la Asamblea fui claro en condicionar el voto si el TAS no nos da la razón. ¿Se considera que está en lucha usted, Palma? No, lo que estamos es buscando lo mejor para el fútbol, ¿no? Buscando lo mejor para el fútbol. Creemos que lo mejor para el fútbol es que haya democracia, transparencia, legitimidad, pero en serio, ¿no? En serio.